La promoción de ventas es una función comercial cuyo objetivo es crear un impulso para la compra ofrecido solamente durante un periodo limitado de tiempo. Su finalidad es desencadenar un interés activo hacia el producto para que el cliente final lo compre y los demás públicos objetivos tengan interés en venderlo o recomendarlo. Todos los medios en los que se apoya la promoción tienen en común tres características. Comunicación. Atraen la atención y normalmente aportan información que empuja el producto hacia el cliente. Incentivos. Incorporan cierta concesión o ventaja especial que aumenta el valor de la oferta ante el cliente. E invitación. Incorporan una clara invitación para que el cliente se decida a comprar a corto plazo. Objetivos de la promoción. Integrada en la política comercial, la promoción de ventas pretende acercar el producto al cliente y elevar la demanda a corto plazo. Perseguirá la consecución de los objetivos planificados a tres niveles: a nivel de empresa, de mercado y de distribución. Los principales objetivos de la promoción a nivel de empresa son: liquidación de existencias, motivar al equipo de ventas, conseguir mayor liquidez a corto plazo e impulsar notablemente la cifra de ventas. Los principales objetivos de la promoción a nivel de mercado son: diferenciarse de la competencia, dificultar la comparación de precios, introducir nuevos productos, incrementar el hábito de consumo y captar a los consumidores indecisos. Los principales objetivos de la promoción a nivel de distribución son: liquidar productos de poca venta o en declive, acelerar la rotación de existencias, mejorar la imagen frente a los consumidores, extender la distribución, ganar presencia en el punto de venta y motivar directamente al consumidor. Análisis de la promoción. Existen diferentes elementos que deben tenerse en cuenta antes de lanzar una promoción al mercado. Los más destacables son: la duración de la promoción, el momento de realización, el presupuesto disponible y la implantación, control y evaluación de la promoción. Planificación de la promoción. La promoción de ventas necesita planificarse para disminuir los riesgos de fracaso. Las principales etapas que conforman la planificación de una campaña son: información básica, análisis descriptivo del problema que pretendemos solucionar, acercamiento al problema, diseño de una acción sobre nuestro público objetivo. Decididos los escenarios y los canales previos, se diseña la promoción. Estudio cualitativo para averiguar si será aceptada por el público objetivo. Ámbito geográfico en el que se realizará la promoción. Estimular a los canales de distribución para que las promociones lleguen al cliente final tal como las ha diseñado la empresa. Apoyo publicitario masivo a través de los medios de comunicación, punto de venta y diverso material publicitario. Cálculo de los costes de la promoción y de su rentabilidad y control de los resultados. Control de resultados. El control de los resultados de una promoción comercial debe basarse en la recopilación y el análisis
de las variaciones de los siguientes datos: costes, márgenes, clientes, volumen de pedidos, volumen de ventas y variación de la imagen de marca. Tipos de promoción. Promoción dirigida al cliente final. Promoción dirigida al distribuidor. Promoción dirigida a la fuerza de ventas. Y promoción dirigida al prescriptor. Promociones más frecuentes. Los tipos de campañas de promoción más comunes son las siguientes: por su duración, permanentes, estacionales e intermitentes; por su importancia en la gestión comercial, básica y complementaria; por su objetivo, de imagen, de información y de incentivo; por sus resultados; por su forma, de un solo producto, multiproductos, consorciadas con otras marcas; por su contenido, comercial y complementario; por su acento en el producto, el punto de venta, el sector y el incentivo; por su sistema, alta o baja presión en el comprador potencial; y por su integración, con un motivo central o con ofertas puntuales del producto.